Nein, sag mal. Was denn? Wir gehen nur noch rein. Hola, buenos días. Los invitamos a que se unan a esta transmisión. Yo soy Sanjua y nos encontramos en un lugar muy misterioso, muy místico. Atrás de la cámara está José. Hola, buenos días, soy Meño. En esta mañana te vamos a mostrar algo de la hacienda, sí, que pues vamos a irte platicando algo de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros pensamos que pudo haber pasado, ¿verdad? Es un lugar que está perfectamente conservado. La familia donde está ubicado este lugar, pues nos ha dado el acceso, así que te invitamos a que te unas, a que compartas, a que comentes. ¿Qué más lugares de la hacienda, así como este, podemos visitar, verdad? Fíjate que ellos son de las familias que han conservado algo de lo que les tocó, donde les tocó vivir, pues aquí en lo que es la hacienda, lo han conservado porque mucha gente ha cometido el pinche error de tumbar edificios muy bonitos para hacer un mugroso cuarto de ladrillo, sí, en vez de haberlos arreglado y vivir ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que doña Sofía tiene su cuarto arreglado, su cuarto de los tiempos de la hacienda? Y lo tenía, o sea, bueno, ya no está Sí, aquí, ¿va? de feliz Pero memoria, doña Sofía. lo siguen utilizando y Sí. ellos siguen conservando este lugar y pues vamos a pasar a ver qué La vez onda. subo Va a primero. pasar primero José por si salen animales chikungunyosos. Le tienen miedo a los murciélagos. Miren, aquí va la entrada, ¿va? Esta entrada es muy similar a la de la capilla, a la del campanario de la iglesia, miren. Sí, señor José, las paredes están Sí. gruesas, ¿eh? Es muy similar. Aquí Y ahí, vamos a fíjate. empezar con la subidita. Aguas. Ya me di el primer lleguecito. Vamos a ir subiendo. Miren los escalones. Quizás no se alcanzan a percibir. Aquí van, miren. Ay, no. Son escalones muy bonitos. Iguales a los del campanario. Iguales a los del campanario. Miren, aquí está la primera ventanuela. Una ventanita muy bonita, redondita. Amigos, la subida, igual como dice José del campanario, vemos Centro, miren. el tipo de iluminación que le dieron imagino que son dos ojos de buey, tres. Ayúdale a San Juan a seguir. Estos trabajos de cantera, Ay, ya déjate agarrar el cinto. estos trabajos de cantera se hicieron muy sabiamente para iluminar. Tienen entrada de cribada para poder desplegar la luz lo más que se podía en el edificio. Está trabajada con piedra y con adobe. Y está muy mística. Fíjate que yo mi hipótesis, mi forma de pensar es que esta torre se hizo para poder subir a lo que eran las azoteas de las trojes que están aquí enfrente de ella, No porque hay nada, Santana. no se ve otro tipo de No se ve otro tipo de acceso a las azoteas que tenían estos edificios más que este. Entonces está muy interesante, ¿sí? Mira los ojos de güey que tiene. Y está perfectamente conservada, ¿eh? Yo, cuando fui De la hecho, otra vez aquí está más subí. conservado que ni en la iglesia porque el piso no está tan gastado. Los Ajá, escalones. los enjarres siguen Miren. siendo los originales. Qué bonita postal, ¿verdad? Qué bonita foto. Sí, es lo que estaba viendo el rosetón. El rosetón que tiene arriba en el cierre de la torre, qué bonito, ¿eh? Yo entraba de niño aquí, pero yo nunca me fijé, por ejemplo, en ese detalle que tiene arriba Es la que antes torre. había más murciélagos, ¿no? Yo como O pura sea, vez esto es subí. una. Subía uno, pero no había nada. O sea, pero no, pues no percibí unos ciertos detalles hasta que Fíjate. aprendes a detectar ciertos detalles, Acabo ¿no? no ocupas luz. Fíjate cómo la iluminaron con estas ventanas redondas. Cómo hicieron que entrara luz en toda la torre, ¿sí? O sea, qué chingón, Sí. ¿no? Y aquí es donde yo pienso, amigos. Donde yo Deja. pienso que esta torre, se accedía a esta torre, a estas azoteas, por medio de esta torre. Aquí podemos ver todavía parte de la iluminación. Si limpiáramos el tizne que hay, pudiéramos ver parte de la iluminación. De la iluminación o del Perdón, de la decoración.
Miren, y de aquí, bueno, ahorita vamos a observar aquí dentro, ¿eh? Pero miren todas las vistas que tiene de este mismo lugar, ¿no? La Sí, iglesia. está bien padre por una postal, ¿verdad? Ay, Y ay. ahí está esa parte del árbol del museo, para que más o menos ubiquen dónde así estamos. Aquí está la Santa Cruz, miren. Estas son las cavernas. Aquí son las Mira. cavernas, como nosotros normalmente les decimos, ¿verdad? Que son las cavernas, aquí son. La cúpula está hecha de piedra, mira. Y Y aquí mira. tiene, aquí en esta parte, dejen bajo un poquito para poder grabar hacia arriba. Tiene este rosetón en la parte central de la cúpula. Es un rosetón, ¿qué estilo será ese rosetón? Como, ¿no tendría lámpara ahí arriba, mano? En medio del rosetón. No tiene No ganchito. Lo que sí que mira, ahí todavía se ve un pequeño dibujo que decoraba la cúpula. Ahí. Si te Pintura fijas, roja, va, pintura marrón. roja, marrón. Aquí también, Y ahí mira. se ven, mira, los dibujos que decoraban la cúpula, mira. O sea, si la limpiaran, se podría apreciar eso, ¿sí? Las flores que salen en las esquinas, veo que son como alcatraces, como formas de alcatraces. Tienen un bastallito en medio y es un rollito, ¿sí? A mí se me hace muy bonito De hecho, porque, es que no fíjate. solo son alcatraces, si te das cuenta, son varias flores. Mira, ahí está otra figura que ¿No sabes esa. sacar el Son tío? Sí. diferentes figuras de flores, miren. Ajá. Acá en esta parte tiene una figura y acá en esta otra tiene otra. Como hojas de roble, ¿no? Como que Cuando yo yo creo que estaba. estaba muy bonita en su Ajá. momento, muy. Bueno, ahorita está muy bonito, la verdad. Se ve que estaba toda decorada, mira. Ahí también tiene pintura, mira. Ajá. Es lo que mencionaba yo ahorita, que aquí tiene todavía rastros de la decoración. Cuando yo ¿Tendría estaba puerta? niño, nos metíamos a esta cueva. Pues ¿Para los dormir? niños que vivíamos aquí, ¿verdad? El compañero Adrián, la compañera Sandra, que pues ahora ya ellos, ya adultos lógicamente, ya sus familias y todo, y desde entonces esto estaba tapado, porque esto estaba lleno de cacas de murciélago y todo el pedo, ¿no? Daba miedo, Y incluso pensé que era como que mosco. decidieron darle vida, ¿no? Como que decidieron darle vida y nos metíamos y nosotros teníamos la sugestión de que aquí asustaban y todo el pedo. Se dice que asustan, se dice que hay quien sube a la torre, ¿sí? Y Esos son mitos, o quién sabe, ¿verdad? No, leyendas. el otro día pensaba, nos dijo, hace meternos. El de noche. Habíamos pensado meternos de noche, pero la verdad, como hay muchos animales nocturnos y mi pánico, ya saben que a mí me San da el Juan, si miedo. ahorita para subir nomás vieran todo el drama que hizo. Me persigné 3 veces, pero es un lugar espectacular. Creo que la panorámica, la ubicación y el uso que tenía esta torre, pues es muy interesante. Yo pienso cómo subiría la gente y qué vendría a ver. O sea, aparte del techo, ¿qué mirarían, tío? Es que Venían tendrían a sonar la que. campanita de ahí, ¿no? Yo me imagino. ¡Ey! O La sea, ventanera. este tenía que ser el acceso a las azoteas de aquí. Ahí estaba la campanita del aventadero que nos comenta el profe Jorge, A lo que que era un subían, pues era rastro, a ¿sí? sonar la campanita así hacia allá. Mira, ahí se ve las canales, cómo salían, cómo se ve todavía decoración en donde salían las canales. Todavía se ve pintura, mira. Aquí en este lomo. Todavía se ve la pintura con la que, como que era con lo que impermeabilizaban los techos, ¿sí? Aquí hay una ventana muy pronunciada, sería una puerta, habría algún cuarto por aquí, quién sabe, amigos. Pero estamos en un lugar que muy poca gente de la hacienda conoce, ¿sí? Exacto. La hemos visto de lejos, pero no habíamos entrado. Mucha gente no había entrado y había visto. Aquí hay unos pequeños problemas que haría falta como arreglarlos, meterles, no sé, un tipo de pasta para evitar que esto se siga deteriorando. O sea, la torre necesita algún trabajo de refuerzo en algo de su estructura para evitar que algún día se vaya a poner en riesgo de caerse, ¿no? Porque todos los escalones están muy bien La conservados, verdad, ¿eh? las personas a las que les tocó esta casa, la verdad son afortunados porque es una belleza, ¿no? Les agradecemos que nos dieron el acceso para que ustedes que nos están viendo hayan entrado junto con nosotros, hayan sentido la adrenalina de pensar si había murciélagos o no. Y mira, a mí lo interesante que se me hace parte de todos es la decoración que tenía. O sea, ¿te imaginas cuando esto estaba nuevo, güey? Estaba decorado, estaba bonito, era algo
pues estaba poca madre, ¿no? O sea, te imaginas en ese tiempo. Si está así tan decorado, tiene que haber sido algo importante. Tuvo que haber sido algo que tenía suma importancia, sí. Esos pues, son los mentados ojos de güey, ¿verdad? Esos son los ojos de güey que se utilizaba para iluminar la torre, ¿verdad? El interior de la torre. Pues ojalá y ustedes viven aquí en Pabellón de Hidalgo, pueden solicitar acceso a entrar aquí. ¿Aparte, San Juan? Sí. Aparte, ya está aquí mi marca de tiempo. Aparte, llegas a este lugar y al llegar a este lugar, porque estamos dentro de, pues, de una casa, esta torre quedó dentro de una casa. Pero llegas a este lugar y en la entrada está la señora Sandra y su hijo y su familia y venden carnitas riquísimas, cabrón. Riquísimas. Sí, vamos a solicitar que cuando tú vengas y puedas acceder, ven los fines de semana para que vengas y les consumas aquí en lo local. Mientras cosa, les voy a dar ahorita un tour de bajada porque sí está como que tenebroso y luego me van regañando que voy diciendo cosas. Es el mismo sistema de para bajar que hay en la iglesia. Miren, el mismo tipo de piedra va del eje. Sí, o sea, pues yo creo que fue de los mismos ingenieros, va de la iglesia. Ha de ser del casi del mismo tiempo. El mismo tipo de arquitectura, ¿no? La luz, ¿verdad? No, es que estas están usando todo, güey. Ay, espérame, ya hice por. Pero es que van siguiendo los escalones. Y aquí es la puerta de donde andábamos ahorita, mira. Un lugar muy bonito, ¿eh? Al cual ahorita acabamos de salir. Este cuarto imagino que era como de dos piezas, ¿verdad? Porque llega hasta allá la pared. ¡Ay, logré salir! Pudo haber sido de, como dicen aquí en el pueblo, de dos de pisos. Alto. Era, ¿verdad? De alto. Aquí dicen en las casas que no, que tiene casa de alto. Ya desde los tiempos de las tiendas se usaban los edificios de dos pisos. Pues miren, esta es la entrada muy bonita, muy conservada, lo que decimos que la familia. ¿Qué se apellidan ellos, Velázquez? ¿Qué? Se llaman Velázquez Amarripa. Ellos han conservado muy bien y pues para nosotros ha sido un honor y un gusto poderles mostrar, pero no solamente pueden encontrar esto aquí en su casa de ellos. Vengan, se los vamos a llevar a otro lado. ¡Ay, mira! ¿Quién no barrió con de estas? ¿O qué no llegó a ver de esas escobillas en las casas, ¿verdad? ¿No creen aquí, que este patio está así de bonito? Porque aquí había la suegra de la señora Sofía, doña Juanita. A ella me tocó verla barriendo con ese tipo de escoba, así, andar agachada barriendo con sí, ese tipo. ¿Y todas las señoras barrían con eso, tío? Sí. ¿Pero para qué sería? ¿Por qué no levantan tierra o qué? No, queda bien bonito. Que se debería, no, pero es que queda más parejo que con las otras escobas. Y eran esas, y las que eran así, pues eran las escobas de engordacabra, ¿sí? O de escobilla, ¿sí? Sí. Miren, después de haber visitado la torre, aquí pueden encontrar carnitas, deliciosas carnitas. Miren, aquí hay una cliente ya en este momento. Ya está esperando noche a mi tío. Mi esposa. Y aquí está Sif, a ver, Sif, invita a la gente que venga a consumirte. Los invitamos y que pasen a nuestras carnitas. Sábados y domingos tenemos carnitas. Tenemos también un servicio a domicilio. Tenemos tortillitas torteadas aquí con mi hermana también. Ay, ahorita nos haces burritos, Sandra. Podemos apreciar que nuestro amigo Sinfer le pone todo el amor a su trabajo de carnitas, acompañado de su distinguida esposa, ¿verdad? El otro día vine y compré carnitas. No, cálmate, yo creo que son las mejores que he probado. Ahí tienen la muestra de que el cochinito lo sacrifican como es tradicional, ¿verdad? Como en todos los lugares de aquí de la comunidad podemos encontrar lo que es el gel sanitizante. Claro, gel y el sanitizante. Cumpliendo, mire, con los protocolos, ¿no? De la contingencia. Y la señora Sandra, ¿verdad? Pues preparándose unas ricas tortillas hechas
como era más antes, sí, bueno, poquito más para acá, porque más antes dicen que las hacían de plano con las manos, y Sandra pues las hace ya con una maquinita de madera, ¿verdad? Pero todavía muy apegado a las viejas tradiciones. Aquí Sandra, está la señora Sandra, a ver. La señora Sandra es hija de la señora Sofía, dueños de esta casa. Sandra, coméntanos una historia que te haya pasado en la torre que acabamos de visitar. No. ¿Nunca te asustaron ni nada? No. Porque verdad que les comento a mis compañeros que cuando estaban los morrillos chiquitillos, nos subíamos, ¿sí? Y había muchas cacas de murciélago y todo eso. Y bajábamos asustados porque nos decían que nos iban a asustar, ¿sí? Pero pues eran mitos, ¿no? Eran leyendas que nos metían en la cabeza para... Era para que no anduvieras de metiche, tío. Para que no nos subiéramos. Para que no nos subiéramos. Pues miren, aquí con ellos vamos a encontrar tortillas recién torteadas, carnitas, precios muy accesibles y atención muy... Y vamos a encontrar cordial también artesanía trabajada con pirógrafo, con punta de fuego. Artesanía local de personas que les gusta hacer este tipo de trabajos de aquí mismo de la comunidad. El artista se me hace Lisandro, ¿verdad? Lisandro Medina. Podemos encontrar imágenes de San Judas, San Blas Obispo, patrono de nuestra comunidad, del Papa, el Papa, la Virgen de Guadalupe, bueno, en la rueda azteca, digo, el pitufo, una expresión de un tipo de calendario azteca, que no parece ser en sí el calendario, pero sí es algo similar al calendario azteca, un gallo, es más, hasta para los que les gusta el básquetbol, un Nike, un Jordan, un Jordan con la palomita de Nike, para los que les gusta la música, onda, una guitarra electroacústica acompañada de un violín. Bien, aquí está un San Blada. Una imagen de San Blas. Ay, José. Bien, aquí está el San Blada. Muy bonito, de hecho. Es de los que más me gustó. Son trabajos hechos con pirógrafo que se llevan mucho tiempo. Aquí está otro San Blada. Yo no sé, estos son dos San Blas, mira. Están muy bonitos, ¿verdad? Sí. Se lleva mucho tiempo, amigos, este tipo de trabajo. Porque el pirógrafo no trabaja así como una pluma que quieras hacer las líneas, no. Tienes que ir trabajando suavemente y cuidando los empalmes de cada línea. Que no se vean mal, que se vean lo mejor que se pueda. Aquí tenemos un caballo en dos piezas, ¿sí? Que también hizo nuestro amigo Lisandro. Para cuando vengas a comerte unas carnitas o llevar carnitas, ya aprovecha de todo. Y quieras algo de artesanía, como tú que vienes a visitarnos de otro lado, te puedas llevar algún pequeño recuerdo de este lugar, de la torre, ¿verdad? Porque en sí este negocio es carnitas de la torre, ¿o cómo es, Cifer? Así, carnitas la torre. Carnitas la torre, sí, para que te lleves un recuerdo chido de carnitas la torre, te llevas una artesanía. Bien, voy a grabar aquí para que vean en cuál calle es, ¿verdad? Porque están pregunte que dónde es. Es un rico taquito de carnitas. Ahorita vamos a probarlas. Créeme, lo que no vas a batallar es a un lado de las cavernas. ¿A quién no le hicieron de niña a sus abuelitas un burrito? No, calma. Que le están las orejitas, la tronita. Y así lo quiero. Miren, estos son los burritos, mira, José. Desde que llegamos les dije, ahorita les voy a pedir un burrito. ¿Quieres probarte? A ver. Así que pues ya saben dónde ir, nos despedimos. Vengan al pabellón de Hidalgo, compartan este video. Vengan a las carnitas que sí están buenas, las tortillas. Ya le hicieron su burrito a mi tío. Son los burritos. Cuando estaban los niños, que nuestras mamás torteaban, nos hacían estos burritos. Espérense, es que no. Les hacían así. Mira. Y les hacían las orejitas. Así. Ahí está, mira, tío. Bueno, y ya nos alucinaban, así te parece un pájaro en vez de un burrito. Sí, burrito, mira. Pero ya nos alucinaban, ¿no? ¿Sí? A mí me quedó más bonito. ¿Quieres artesano? Parece una resortera. ¿Qué es lo que les digo? Bueno, adiós.